Hola, hola, soy Nicole de Anana Crochet y en la clase de esta semana vamos a aprender a hacer esta llama en chenil. Es un tamaño pequeñito y la vamos a decorar con este collar de pompones como para simular un poquito las llamas que vemos como en Perú en las fotos. Entonces, estos pompones los aprendimos a hacer en la clase de la semana pasada. Entonces, se los dejo acá anclada para que hagan los pompones en caso de que la quieran decorar así. Y sigan esa clase, hagan los pompones del tamaño, color y la cantidad que ustedes quieran. O también pueden dejarla sin el collar y nada más ustedes ahí la personalizan como quieran. Recuerden darle like a este video y suscribirse a mi canal. Y comenzamos con la clase de la llama. Bueno, para esta llama voy a estar utilizando este hilo tipo chenil. Acá está la etiqueta en caso de que necesiten los datos. Es poliéster. Esta bolita viene en 100 gramos. Y acá no se recomienda una aguja, pero yo voy a estar utilizando la aguja número 6 porque ya hice pruebas y me gusta este tamaño de aguja para este tipo de chenil en específico, porque no me deja como huequitos. A veces es un poco complicado y caprichoso, entonces voy a estar utilizando eso. Ustedes pueden hacer pruebas y utilizar la que quieran. Aparte del blanco, voy a estar utilizando este beige para algunas partes de la llama, más que todo para las orejitas, para el hocico y para las patitas. Entonces vamos a usar blanco y este otro color. Ustedes pueden cambiarlos por los que quieran, pero sí necesitamos tener otro color para diferenciar como estas partes de la llama. Aparte de este hilo, vamos a estar utilizando lanas acrílicas de los colores que ustedes quieran para poder realizar la decoración de la llama, estos pompones que vamos a hacer. Entonces yo voy a estar utilizando naranja, este fucsia que es como un fucsia México, creo que también le llaman, y color rojo. Ustedes pueden utilizar de igual forma los colores que quieran. Voy a estar utilizando esta lanita que es como acrílica, muy similar a la textura de la lana escolar. Porque realmente para los pompones no necesito como una calidad mayor, porque igual forma yo los peino y me gusta mucho la textura peinada con este tipo de lanita económica. Bueno, aparte del hilo, también vamos a estar utilizando tijeras, este peinecito para peinar los pompones, este es opcional, el ganchillo que ya les dije número 6, marcadores de punto, alfileres, una aguja lanera, tal vez un poquito más grande que esta. Voy a buscar si tengo una más grande porque necesitamos que nos sirva bien para nuestro chenil. Y también vamos a estar utilizando ojitos de seguridad y el relleno polifil para nuestra llama. Si se me olvida alguna cosa, de igual forma se los dejo acá en la lista. Para tejer este proyecto deben saber cómo realizar el anillo mágico, punto bajo, punto medio alto, punto alto, aumentos, disminuciones y saber cómo realizar pompones. En caso de que no sepan cómo hacerlos, pueden ver el tutorial que les dejo acá anclado de cómo hacer pompones en casa. Y con esto podemos comenzar a hacer nuestra llama. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza de nuestra llama. Vamos a empezar con el anillo mágico. Recuerden que el anillo lo hacemos un poquito diferente. Acá se los dejo anclado para que, si no han visto el video, vayan a verlo. Y si se les dificulta mucho trabajar en anillo, también pueden trabajar con una cadena solita inicial. Y después hacemos igual cerrar si nos queda como algún huequito central. Entonces voy a hacer el anillo acá. Trato de dejar un poquito para que ese mismo me sirva después para tomar una aguja y cerrar el huequito que nos queda en el anillo. Voy a hacerlo y recordamos que no lo cerramos del todo. Hago una cadenita de freno y hago 6 puntos bajos dentro del anillo. Y 6. Voy a cerrarlo de una vez
para que no se me complique. Pueden cerrarlo aquí, pueden cerrarlo en la siguiente vuelta, como ustedes quieran. Aquí enhebro la aguja. Ya conseguí una un poquito más grande, entonces, como siempre, hacemos la puntadita en X o en más para cerrar nuestro nuestro huequito que nos queda del anillo y no tener problemas después de que se nos esté abriendo mucho. Nos estorba también al ir tejiendo y obviamente no queremos que se nos quede un huequito ahí en medio de la cabeza de nuestra llama. Aquí voy a hacer un nudito nada más solo por precaución y no lo voy a cortar, lo voy a tener ahí para que luego me sirva como relleno de la cabeza. Si a ustedes se les dificulta mucho, entonces nada más hacen el nudito y cortan, pero recuerden no cortar muy al ras para que no tengan después problemas que se les esté zafando. Ya tenemos la vuelta 1, hice el primer punto bajo de la vuelta 2 y lo voy a marcar, y ahora en esta vuelta 2 vamos a hacer solo aumentos. Aquí ya hice el primer punto, entonces voy a hacer otro donde nació ese para hacer nuestro primer aumento de esta vuelta 2. Y vamos a ir haciendo aumentos alrededor de toda la vuelta hasta tener 12 puntos. Aquí llevo 2. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora vamos a hacer nuestra tercera vuelta, en la que vamos a seguir la secuencia de un punto bajo y un aumento. Quito mi marcador para hacer el primer punto de esta vuelta 3, lo vuelvo a poner y seguimos la secuencia de un punto bajo, un aumento, y nos deberían quedar al finalizar esta vuelta 18 puntos. Un punto bajo, aumento. Un punto bajo, aumento, y nos vemos al finalizar esta vuelta. Bueno, aquí tenemos finalizada nuestra vuelta 3, en total tenemos 18 puntos y ahora sí ya no voy a hacer más aumentos, vamos a hacer solo vueltas de punto bajo. Lo estoy haciendo así porque estamos trabajando en chenil y es bastante grueso. Si ustedes están trabajando o quisieran trabajar en un hilo de algodón, pues puede ser que le quede muy chiquitico, entonces tal vez no se los recomiendo tanto. O si saben modificar patrones, entonces nada más modifican, van agregando más aumentos según la secuencia normal, ¿verdad? Y hacen una adaptación de esta llama. Pero este patrón es más que todo para trabajarlo en chenil. Entonces vamos a hacer, esta es la vuelta 4 y a partir de la vuelta 4 y las vueltas siguientes que aparecen acá arriba vamos a hacer solo punto bajo sin aumentos para empezar a hacer la altura del cuello de nuestra llama. Y como ya no vamos a hacer aumentos, vamos a mantener siempre la cantidad de 18 puntos en cada una de estas vueltas que vamos a realizar. Entonces yo voy a ir tejiendo solo punto bajo en estas vueltas y nos vemos al finalizar la última vuelta para ya tener listo el cuello de nuestra llama y empezar a tejer el cuerpo. Bueno, también si quieren podemos dejar terminado como está la cabecita, podemos pasar a colocarle nuestros ojitos, podemos tejer las orejitas, hocico, y mejor ya ahora sí, después de todo eso podemos pasar al cuerpo. Entonces voy a tejer, como les dije, punto bajo en estas vueltas y nos vemos
al finalizar la última vuelta para agregar todos estos detalles de la cabeza. Bueno, aquí ya estoy tejiendo la vuelta número 10. Esta va a ser nuestra última vuelta para la cabeza. La cabeza no la vamos a cerrar, la vamos a dejar abierta y después la vamos a coser abierta a nuestro cuerpo. Cuando terminemos de hacer esta vuelta 10, vamos a hacer... Bueno, primero vamos a quitar el marcador, ya no lo podemos marcar, porque ya no vamos a realizar más vueltas. Y donde quitamos el marcador, vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a cortar dejando un poquito de hilo para que nos sirva ahora para coser al cuerpo. Aquí con mucho cuidado pasamos para poder hacer un nudito y que nos quede ahí fijada la puntada. Y ahora sí vamos a realizar los detalles. Nada más que voy a marcar esta parte de aquí solo para saber que es la parte de atrás del centro. Entonces nuestros detalles van a ir en la parte contraria, ¿verdad? Para que esa gradita nos quede, como decir, en la espalda de la llama. Entonces yo voy a trabajar acá, vamos a colocar los ojitos y después vamos a tejer las orejas y el hocico. Bueno, lo que voy a hacer es buscar un tamaño para nuestros ojitos. Todavía no los voy a fijar porque después a veces cuando ya tenemos las orejas y el hocico, como que queremos cambiar la posición de un elemento u otro y ya tenemos cerrados y sellados los ojos y no vamos a poder hacerlo, o hay que meter el tijerazo o con el alicate. Entonces vamos a nada más buscar un tamaño que nos guste para decirles más o menos cuál es el que voy a utilizar. El 9, totalmente, esto era un 8. Entonces yo para este hilo y ese patrón voy a utilizar específicamente ojo 9, los dejo por acá, saco de una vez el sellito, los colocamos ahora más tarde. Para estas partes voy a utilizar esta lana beige, también tengo otra aquí como más oscurita, pero creo que es demasiado oscura, me gusta más este tono. Bueno, vamos a realizar las orejitas. Recuerden que tenemos que hacer dos piezas iguales. Voy a utilizar este cafecito de la misma marca, nada más que un tono beige más claro. Y lo que vamos a hacer es, de igual forma, tomando el anillo mágico como base, dentro de este vamos a tejer 3 puntos bajos y 3 puntos medios altos. Entonces, la cadenita de freno, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Y ahora los otros 3 puntos van a ser medio altos. Tomamos hilo antes de entrar. Un punto medio alto. 2 puntos medios altos. 3 puntos medios altos. Y cerramos, buscamos el primer punto bajo para unir el círculo con un punto deslizado. Voy a cortar un poquito para que me sirva para coser la orejita a la cabeza. Aquí abro un poquito para poder pasarlo a través y hacer un nudo con mucho cuidado. Esta parte, recuerden que nada más lo vamos a usar para cerrar el anillito, pues que se nos abre un poquito por ser chenil, no podemos fruncirlo, entonces yo prefiero dejarlo abiertito y ya saben que le hacemos la puntadita. Ahí me quedó un poco corta, pero se logró. Y tenemos una orejita que la vamos a poner acá. Pueden ponerla así abierta o también, como les dije, que se puede como pinchar un poquito y ponerla. Vamos a
hacer la segunda pieza para después ver cómo las vamos a posicionar y darle como la pose. Bueno, ya tengo las dos orejas, ya están las dos piezas tejidas con el mismo patrón. Y aquí es donde entran los alfileres, porque a mí me gusta posicionar primero las partes antes de coserlas. Me gusta tener ya todo listo para ir cambiando de lugar, ver cómo se ve todo en conjunto y pues si deseo cambiar algo, que pueda hacerlo. Entonces esto tampoco yo, así como los ojos, las piezas las pongo así como de manera temporal con los alfileres, pero hasta el final ya me gusta a mí pues coserlas ya y fijarlas en la parte donde deberían estar. Bueno, vamos a tejer el hociquito, vamos a hacerlo un pequeñito, de igual forma como hace el anillo mágico. Hago una cadenita de freno y vamos a tejer lo siguiente: dos puntos bajos dentro del anillo, ¿ok? Vamos a tejer dos puntos altos dentro del anillo. Un punto alto, voy a hacer el siguiente, ok, y ahora dos puntos bajos de nuevo, todo esto dentro del anillo, ok, y cerramos el final con el principio con nuestro punto deslizado, y así nos queda como una forma un poquito no tan circular, sino como un poquito más alargada, que simula la forma del hociquito de las llamas. Aquí lo corté de igual forma, con mucho cuidado. Lo pasamos a través. Aquí el huequito, ya saben, aquí lo podemos cerrar. Yo ahora lo voy a cerrar más adelante. Aquí le damos un poquito la forma a nuestro hociquito. Voy a pasar este para acá para que no me moleste, y voy a traerme un par de alfileres más y voy a poner aquí el hociquito, o también lo pueden poner así a lo ancho, digamos, solo que yo siento personalmente que así se ve como un poquito más como vaquita o chanchito. Entonces yo para este lo voy a poner así alargado, pero si ustedes quieren personalizarlo, lo pueden hacer. Voy a marcar un poco más esta forma alargada y vamos a posicionar con alfileres para ir viendo el avance de nuestro muñeco. Ven, así nos quedan los detalles de la cabeza. Ahora más adelante le podemos poner los cachetitos. Si quieren le pueden también hacer unos detalles en las pestañas o marcar un poquito más los ojos. Pero con esto estaríamos las partes que llevan patrón en la cabeza. Ahora vamos a realizar el cuerpo. Después de esto, las patitas. Y los, por último, ya lo vamos a ensamblar todo y vamos a hacer unos pompones pequeñitos. Está muy grande. Vamos a hacer unos más pequeñitos para decorar el cuello de la llama y ponerle como ese toque de color. Bueno, ya con las partes de la cabeza tejidas, vamos a empezar a tejer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a hacer igual una forma cilíndrica alargada, pero esta sí la vamos a cerrar, sí vamos a disminuir para tener como una forma ya rellena.
y sobre esa va a ser la que se va a montar la cabecita que tejimos. Vamos a empezar de igual forma con un anillo mágico y dentro de este vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí tengo 6 puntos bajos. Antes de avanzar un poquito más, voy a cerrar mi anillo. Recuerden que ustedes pueden cerrar en el momento que gusten. La otra puntadita me quedó apenas, apenas. Vamos a ponerlo así. Ahí está. ¿Ven? Ya ahí cerro. Terminamos esta vuelta 1. Y vamos a hacer la siguiente vuelta de solo aumentos. Voy a hacer 1, 2 aumentos. Marco. ¿Dónde marco? En el primer puntito. Si aquí hay un aumento, marco en el primer punto que realicé. Y sigo haciendo aumentos hasta tener un total de 18 puntos en esta vuelta. Y ahora vamos a realizar la vuelta 3 con la secuencia de un punto bajo y un aumento para un total en esta vuelta 3 de 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento. Y esa va a ser la secuencia a lo largo de toda esta vuelta. Bueno, aquí ya terminé la vuelta 3 y vamos a comenzar a hacer las vueltas intermedias, o sea, las vueltas que solo llevan punto bajo, que no vamos a aumentar. Voy a hacer aquí mi primer punto de esta vuelta 4 y vamos a hacer de la vuelta 4 a la vuelta 10 solo punto bajo, manteniendo los 18 puntos. Y si se fijan hasta acá, el patrón es exactamente igual al de la cabeza, porque vamos a hacer como una pieza bastante similar. Entonces vamos a hacer de la vuelta 4 a la vuelta 10 solo punto bajo y nos vamos a ver al final de la vuelta 10 para empezar a cerrar ya el cuerpo de la llama. Aquí voy a empezar mi vuelta 5 y nos vemos al finalizar entonces la vuelta 10 solo punto bajo. Bueno, acá ya terminé de tejer la vuelta 10, pero me di cuenta que el cuerpo aún está como muy chiquito porque queda muy chiquitico, ¿ven? Y yo quiero que quede como aquí al ras. Entonces vamos a darle un poquito más de vueltas para ahora que más o menos nos llegue como por ahí. Recuerden que es que estos patrones yo los voy tejiendo prácticamente sobre la marcha. Entonces es mucho de ir calculando y viendo las proporciones. Entonces voy a tejer unas vueltas más. Acá arriba les voy a dejar. Es que después se me pierde este ojito. Ahí. Acá arriba les voy a dejar la cantidad de vueltas extra. De igual forma, solo punto bajo, ¿verdad? Acá no estamos ni aumentando ni disminuyendo. Entonces acá arriba les dejo las vueltas que le agregamos. O sea, ya no sería hasta la vuelta 10, sino hasta la vuelta de acá. Y nos vemos entonces al finalizar esa vuelta para ya empezar con las disminuciones y poder cerrar el cuerpo. Bueno, ya aquí tejí hasta la vuelta número 13. Yo quiero que la llama quede en esta parte bien, bien plana, que se mantenga esto. Entonces voy a empezar a hacer disminuciones de una vez. Si ustedes quisieran una forma como así, entonces pueden aplicar una disminución tal vez más gradual. Pueden empezar con un punto bajo, una disminución, y después hacer ya en la siguiente vuelta solo disminuciones. Pero yo, por la forma que estoy buscando, voy a empezar a hacer la vuelta de puras disminuciones.
Entonces voy a hacer la primera disminución. Coloco mi marcador. Y en esta vuelta 14 voy a hacer únicamente disminuciones. Y aquí sí tenso hasta donde el hilo me lo permita al finalizar cada disminución, para que la forma se vaya cerrando cada vez más. ¿Ven cómo se va cerrando? Aquí antes de que se me cierre más y que me cueste un poco, voy a poner el relleno y sigo completando la vuelta. Voy a utilizar este otro relleno que no recuerdo si es polifilo o no, pero es para reutilizar de un muñeco que se accidentó. Entonces voy a utilizar este, pero de preferencia polifil. Creo que este es polifil, nada más que ya está como usadito. Porque es un poquito más maleable en la forma y la esquina. Y como que se puede amasar un poquito mejor. Recuerden no llenar demasiado porque este hilo se le puede ver como mucho las aberturas. Ven, ahí ya me está indicando el material que ya no debo rellenar de más. Y continúo con las disminuciones de esta vuelta 14. Aquí hice la última disminución. Voy a terminar de rellenar un poquito más. Y aquí tenemos dos opciones. Si a ustedes les queda este huequito todavía muy grande, pueden hacer otra vuelta más de disminuciones. O tal vez no otra vuelta completa, pero tal vez unas cuantas disminuciones extra para que se les termine de cerrar más el círculo. En mi caso, yo lo voy a dejar así. Voy a terminar el cuerpito aquí en la vuelta 14 porque este tamaño, aquí yo lo amaso. Si salen muchos rellenos porque lo rellené de más, y si se queda como ahí, ven que no se ha movido de ahí, es porque hasta ahí ya está bien el relleno. Y como les decía, yo lo voy a dejar así porque se acomoda esta puntadita. Ya el círculo se cierra bastante y me va a permitir hacer la puntada mágica, le llamo yo, y cerrar bien el círculo. Si a ustedes les queda aún muy grande, entonces nada más pueden hacer otra ronda de disminución hasta que les quede un tamaño que permita hacer esta puntadita, ¿verdad? Recuerden no tejer hasta que el círculo se cierre por completo, porque ya después, cuando hagan el nudito y demás, puede que les quede como una chichota, o no sé cómo decirlo, como algo salido, como un nudito por fuera. Entonces, por eso es que en los muñecos preferimos dejar un circulito pequeño al final y después hacer la puntadita mágica o la puntadita en zigzag para que el cierre del muñeco sea como plano y no quede como una pelotita ahí al final. Entonces aquí, con mucho cuidado, por ser chenil, vamos a ir dando en zigzag. Ahí sí se nos viene algún poquillo de relleno, al final yo lo quito con la mano, y si queda muy caprichoso de quitar con la mano, con una pinzita también lo pueden quitar. Y vamos dando esta puntada de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro alrededor de todo el círculo. Y cuando llegamos al lugar donde iniciamos, aquí fruncimos, vamos a ponerlo aquí para que lo vean, con mucho cuidado vamos frunciendo. Y ya ahí se nos cerró, nos quedó plano.
aquí, si ustedes quisieran, digamos, si queda un huequito pequeñito, entonces yo a veces, porque el chenil no permite tallar demasiado, como a veces sí lo hace el algodón u otros materiales, entonces yo le ayudo un poquito haciendo una puntadita como la del anillo mágico, que hacemos como una puntadita en X o en cruz. Escondemos el sobrante por dentro de la pieza, ayudándonos del freno que nos proporciona el relleno. Esto todavía no lo voy a cortar porque puede que me sirva para la cabeza. Y si ven aquí la forma, entonces acá es como un poquito más gradual. Aquí tenemos como una esfera a la mitad, por así decirlo. Y aquí aplicamos de una vez disminuciones, entonces nos queda más plano. Esta parte plana va a ser la que va a tener la cabeza acá arriba. Y ahorita lo que voy a hacer entonces es rellenar la cabeza un poquito. Para que nos ayude a sostenerla un poquito para mientras vamos ahorita haciendo las puntadas. Voy a alejar un poquito más la cámara para que lo logren ver bien. Y terminamos de cerrar y coser cada una de las partes de la cara, para ya empezar con las patitas y por último hacer los pompones.